Bueno, chicos y chicas, toca hablar de Project Scorpio porque Phil Spencer, el jefe de la división Xbox, ha hablado sobre su precio hace poco más de una semana. Nos enterábamos precisamente de las palabras del analista Michael Pachter en relación al precio que piensa que debería tener esa Project Scorpio. Él opinaba que la nueva consola de Microsoft no debería tener un precio superior a $399, ya que de lo contrario Microsoft estaría sometiendo a sus usuarios a un alto coste y cometiendo un grandísimo error, ¿no? Bueno, pues es ahora cuando Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft, ha salido a la palestra para contestar al analista y hablar sobre Project Scorpio y concretamente sobre su precio. Y atentos a las palabras con las que comienza a explicar el señor Phil Spencer el tema. Project Scorpio será una consola premium, costará más que Xbox One S, obviamente. Así es como la estamos construyendo. Aún no hemos anunciado su precio, pero os aseguro que la inversión que estamos realizando en Project Scorpio va de la mano con las experiencias del consumidor de gama alta y esto supone un precio más alto. No hay un producto individual que veas y digas, este es el producto que define cómo te va en el mercado. También decía, lo que realmente lo hace es el repertorio de todos los productos con todos los precios. Y cuando nosotros pensamos en Project Scorpio, pensamos en que es para un consumidor de alta gama, que demanda lo máximo de una consola, por lo que construimos una consola para satisfacer esa demanda. Bueno, pues sí, el señor Spencer ha vuelto a dejar claro que las intenciones de Microsoft con su Project Scorpio son las de ofrecer una máquina mucho más avanzada, mucho más potente que Xbox One S o incluso PlayStation 4 Pro. Así que el precio será superior seguramente al de estas consolas. Así que chicos y chicas, id preparando, yo creo que de 500 euros en adelante.